hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del Salvador, peregrinos caminantes, vamos hacia ti. Venimos a tu mesa, sellaremos tu pacto, comeremos tu carne, tu sangre nos limpiará, reinaremos contigo en tu morada santa. Beberemos tu sangre, tu fe nos salvará. Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del Salvador, peregrinos caminando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Tengan todos muy buenos días. Buenos días, Padre. Sean bienvenidos a la mejor cita del día, el momento donde nos encontramos con el amor de nuestros amores, con Dios. Qué bueno estar celebrando aquí la Eucaristía. Ponemos cada una de sus intenciones, oramos por aquellas personas que quizás están cumpliendo años, por los que se encuentran en las clínicas, por los enfermitos y en especial por todos aquellos que padecen alguna dificultad. Estamos orando de manera especial en esta Eucaristía por el eterno descanso de Bernardo Martínez en su primer aniversario de fallecimiento. La intención es de su familia Martínez Jiménez. Yo los invito a que en esta Eucaristía vamos a encontrarnos nuevamente con el amor de nuestros amores. Por eso vamos a reconciliarnos con Él, vamos a pedirle perdón por aquellas cosas en las cuales lo hemos ofendido. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, por quien nos viene la redención y se nos concede la adopción, mira con bondad a los hijos que tanto amas y a quienes creemos en Cristo, concédenos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, se oye decir en todas partes que hay entre ustedes un caso de inmoralidad y una inmoralidad tal que no se da ni entre los gentiles. Uno convive con la mujer de su padre
y ustedes siguen tan ufanos, estaría mejor ponerse de luto y expulsar de entre ustedes al que ha hecho eso. Pues lo que es yo, ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya he tomado una decisión como si estuviera presente. Reunidos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesús, y yo presente en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregar al que ha hecho eso en manos de Satanás, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu se salve en el día del Señor. Ese orgullo de ustedes no tiene razón de ser. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Barran la levadura vieja para hacer una masa nueva, ya que ustedes son panes ácimos, porque ha sido inmolada nuestra víctima pascual, Cristo. Así pues, celebremos la Pascua no con levadura vieja, levadura de corrupción y de maldad, sino con los panes ácimos de la sinceridad y de la verdad. Palabra de Dios. Señor, guíame con tu justicia. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos, al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Que se alegren los que se acogen a ti con júbilo eterno, protégelos para que se llenen de gozo los que aman tu nombre. Aleluya, 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 el Señor es nuestro Dios. Aleluya, 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 el Señor es nuestro Dios. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él conocía sus pensamientos y dijo al hombre de la mano atrofiada: «Levántate y ponte en medio». Y levantándose se quedó en pie. Jesús les dijo: «Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla?». Y echando en torno una mirada a todos, le dijo: «Extiende tu mano». Él lo hizo y su mano quedó restablecida. Pero ellos, ciegos por la cólera, discutían qué había que hacer con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos presenta el Evangelio del día de hoy un escenario que ya se nos hace muy familiar. Miremoslo de esta manera. Se encuentra Jesús, está en una sinagoga, hay personas de la asamblea, entre ellos fariseos y letrados, y están en día sábado. Recuerden que el día sábado era un día de precepto para los judíos, por lo cual algunas cosas estaban prohibidas, como las curaciones. Y es allí, en medio de este escenario, que parece que a Jesús ya se le ha vuelto costumbre tomarlo, donde encuentra un hombre que tiene la mano paralizada. Con muchas cosas podríamos asemejar esto. Quizás la mano paralizada podría identificar a un hombre que no quiere trabajar, alguien que de pronto está incapacitado para servir, o una persona que quizás el egoísmo no le permite entregarse al otro. Son muchas las analogías que podríamos hacer con el hombre de la mano paralizada, e incluso identificarnos nosotros con este, pensando que también a veces el pecado, el miedo o muchas otras cosas nos paraliza. Pero más que mirar el hombre, quisiera proponerles que miráramos más bien a los fariseos. Hoy podríamos decir
que el Señor en este evangelio está sanando al hombre de la mano paralizada porque no le interesa solamente el hombre, porque quizás la parálisis que Él quiere sanar es el de las personas que lo están viendo. Nosotros muchas veces estamos en esta situación. Piensen a veces en nuestro trabajo, en nuestra familia, cuando vemos que alguno de nuestros compañeros le va bien, le dan algo, tiene algún beneficio, nosotros como que sentimos un poquito de rabia o resentimiento, envidia o cualquier otro sentimiento. Podríamos pensar todas aquellas veces en las que nosotros, por hacer cumplir la ley y la norma, tenemos nuestro corazón y nuestra mente paralizada. Mírenlo así, el Señor en este pasaje no solamente quiere curar la parálisis del hombre, sino que quiere curar la parálisis de todos los judíos, los escribas y aquellas personas que para la época estaban siendo paralizadas por sus ideas. Hoy el Señor nos pone también a nosotros este hombre de ejemplo. Y quizás la esperanza de Jesús, tanto curar en días sábados, era porque Él quería curar la parálisis de aquellos que lo rodeaban. Qué bueno que hoy el Señor curara la parálisis de nosotros. Qué bueno que cuando veamos a alguien que le está yendo bien, alguien que tiene a Jesús en su corazón, alguien que de pronto está emergiendo de una buena manera, nosotros dejáramos esa envidia, ese orgullo, cualquier otro sentimiento y empezáramos más bien a verlo desde la óptica de Jesús. Para quien quiere hacer el bien, para quien ama, cualquier momento, cualquier situación es correcta. Bien lo decía San Agustín, ama y haz lo que quieres. Si hablas, hablarás por amor. Si callas, callarás por amor. Qué bueno que hoy nosotros entráramos en la dinámica de Jesús y pudiéramos pensar que por encima de las leyes y los protocolos está la capacidad de poder reconocer que el otro es necesitado de misericordia y que quizás Dios ha puesto en mis manos la capacidad de curar su parálisis, pero como yo soy más paralizado que el otro, quizás por eso no he sido capaz de hacerlo. Pidámosle a Dios su misericordia. Pidámosle a Dios esta capacidad de vencer nuestros límites. Pidámosle a Dios la gracia de poder mirar más allá como Él mira y no con los juicios que nosotros hacemos. Que María Santísima, nuestra Madre, interceda por nosotros para que seamos capaces de estar por encima de las parálisis que nos impiden amarlo de verdad. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador. Florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, concédenos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza y que por la participación fiel en los sagrados misterios tengamos los mismos sentimientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Espíritu.
Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y todos los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso, Padre, te rogamos que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro Arzobispo Ricardo,
con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que han muerto, en especial de Bernardo Martínez, aquellos que duermen ya la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, vamos a cantar juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Siempre, Señor. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, oh Señor, ten piedad. Oh Señor, danos paz. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, danos paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Como el siervo desea las fuentes de agua, así mi alma te desea a ti, Dios mío, tienes sed de Dios, del Dios vivo. Mm.
mis heridas. Tristes palabras, Señor, son mi oración. Si ves que lloro mientras te cuento, es que es tan grande el dolor que llevo en mi corazón. Son tantas veces que me han herido, solo recuerdos dolorosos de mi ayer, los malos tratos que he recibido y esas crueles palabras que me han marcado todo mi ser. Sana mi herida, Señor, sana mi herida, que ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes cambiar mi vida, entre tus manos, Jesús, yo estoy. Vengo a contarte de mis heridas. Tristes palabras, Señor, son mi oración. Si ves que lloro mientras te cuento, es que es tan grande el dolor que llevo en mi corazón. Sana mi herida, Jesús, sana mi herida, que ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes cambiar mi vida, entre tus manos, Jesús, yo estoy. Oremos. Concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu palabra y con el alimento del sacramento celestial, aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu amado Hijo, que siempre merezcamos ser partícipes de su vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias a todos los que comparten esta Eucaristía con nosotros. Saben que aquí siempre colocamos sus intenciones. Saludamos de manera especial a quienes se encuentran de pronto en las clínicas o con alguna enfermedad en sus casas. Saben que siempre oramos por ustedes. Muchas gracias por su fidelidad y por permanecer celebrando la Eucaristía con nosotros. Consagrémonos a la Santísima Virgen María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi fiel afecto os consagro en este día. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad. Guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. En la alegría de Cristo pueden permanecer en paz. Gracias, Señor. Que tengan un feliz día y que María Santísima los acompañe. Madre mía, que estás en los cielos, envía consuelo a mi corazón. Cuando triste, llorando te llame, tu mano derrame.